Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Forza 5. Recordad que hace algunos días empezamos con el modo carrera de este juego, no sin antes presentaros al coche que vamos a utilizar en el día de hoy, que es ni más ni menos que este BMW de la serie 1M Coupé, serigrafiado con los mismos colores del Mercedes del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Vamos a hacer un Forza Vista. Para quien no lo sepa, pues el Forza Vista es enseñar un poquito el vehículo, para que así veáis con un poquito más de detalle todo lo que tiene este coche. Deciros que, bueno, todo el tema de alerones y eso está personalizado, o sea, no es algo que venga de serie en este coche, y al igual que lo que es la publicidad, los vinilos que lleva, ¿vale? Como estáis viendo, aparecen una serie de puntos. Esos puntos son puntos de información que te van dando el juego acerca de ese coche. Ahora no vamos a entrar en ello porque si no sería dedicarle pues un vídeo entero a todo esto, ¿no? Pero si queréis, algún día de estos podemos dedicar un vídeo a poner un coche y enseñar pues todos los detalles que nos ofrece el juego. Vamos a entrar dentro pues de los eventos. Recordad que estábamos dentro del compacto deportivo moderno. Habíamos completado estos tres primeros circuitos y ahora vamos a entrar en el de Mount Panorama. El próximo evento te llevará a las colinas del Mount Panorama Circuit en Australia. Bueno, Mount Panorama es un circuito, ¿cómo lo digo? Es un circuito complicado. Es un circuito que en su primera parte es más o menos sencillo, pero lo que es la parte central es bastante revirada, con muchas curvas, unos muritos muy chulos que tiene a cada lateral, y la verdad es que no es un circuito fácil. Luego en la parte final pues hay unas rectas así bastante largas, con lo que, bueno, es más bien fácil, ¿vale? Aunque se alcanzan velocidades bastante altas y tampoco es tan fácil controlar el coche en según qué punto. O sea, hay que saber muy bien dónde frenar para no irte fuera de la pista. Deciros que, pues eso, que la parte central de este circuito vais a ver que es algo complicada. Así que venga, vamos allá. Como estáis viendo, el coche la verdad es que es muy guapo. Y bueno, por lo pronto salimos octavos. Salimos octavos. Vamos a intentar esta curva izquierda no tocarnos con nadie. Aunque, bueno, ya se están dando hostias. Aunque en este juego, tanto en este juego como en el Forza Horizon, lo de no darte un toque o intentar hacer una carrera limpia es, bueno, este, vale, se queda atrás. Es bastante complicado porque no sé si esto del Dry Avatar, este que han puesto en los Forza, hace que realmente sea o se utilice la agresividad que tiene el piloto real. Para quien no lo sepa, el Dry Avatar es pues los amigos que tienes agregados en la consola y otros jugadores, no solo amigos, que son reales, ¿no? Son nicks, nombres reales de usuarios que teóricamente conducen así en el juego. No sé si es en real, es del todo cierto que sea así, o simplemente es como una IA que utiliza... Bueno, el muro, madre mía. Es como una IA que utiliza el juego para pues colocarlos ahí, que sea un poquito más divertido, ¿no? El hecho de que te puedas encontrar con un amigo y picarte con él. Pero... bueno, un momento, vamos a entrar en la parte que os comentaba, en la parte esta más complicada, justo aquí. Bueno, vaya adelantamiento le he pegado a este por la derecha. ¿Veis? Tenemos aquí bastante curva, con estos muros que os digo tan chulos. La verdad es que es muy guapo, ¿eh? Hacerlo es muy chulo, pero hay que tener mucho cuidado porque el coche se nos puede ir y tocar con un muro que... sobre todo esta parte de aquí que se va hacia afuera. ¡Wow! Bueno, estamos segundos. Y el primero nos lleva un buen trozo, o sea... Esta es la parte que os decía final del circuito. Es una recta muy larga donde se alcanza pues una velocidad bastante elevada. Y vais a ver que hay una pequeña curva ahora a derechas que hay que tener algo de cuidado, porque si no... aquí, si no, nos puede echar hacia la parte de afuera y frenar aquí. Frenamos porque tenemos una chicane aquí a izquierda y derecha. Que si no frenamos justo en el momento, intentamos alargar un poco más la frenada, nos vamos fuera fijo, vamos. Hay que tener cuidado aquí también. Giramos a izquierda y afrontamos otra vez la recta de meta.
Bueno, os decía que la verdad es que tanto en el Forza 5 como en el Horizon 2 se utiliza esto del Dry Avatar. Y no sé si realmente es la agresividad del participante, ¿no? Del piloto. O es la IA que pone el juego y utiliza pues esos nombres para que sea un poquito más divertido, como os decía, el hecho de que te puedas encontrar con alguien conocido y picarte con él, ¿no? Pero no sé si realmente llegan hasta el... Bueno, cuidado, cuidado, cuidado. Hasta el punto de utilizar la manera de conducir de ese piloto para aplicarla en las carreras que tú hagas, ¿no? No sé si llegan hasta ese punto de... Hasta ese punto de dificultad, pero la verdad es que si es así, pues es una currada. O sea, la verdad es que está muy bien hecho. Aquí, cuidado. Aquí hay una parte complicada también de este circuito, que es justo no esta curva, pero sí la siguiente, porque nos echa hacia la parte derecha, hacia afuera. Hay que pegarse mucho a la parte izquierda de la trazada. Y aquí también podemos entrar un poquito más rápido, pero tenemos que tener cuidado, no nos eche hacia la parte derecha donde está la tierra. Bueno, afrontamos otra vez la parte esta más complicada del circuito, la parte más revirada con estos muros, que a la que te toques un poco pues te deja fuera de combate. Bueno, lo hemos negociado bastante bien. Ahora viene el tramo más complicado, que es este. Hay que frenar bastante porque si no nos vamos hacia la parte de fuera. Y ese muro azul de ahí no es la primera vez que... No sería raro si me lo hubiese comido, ¿eh? Porque no sería la primera vez que me pasa. Bueno, tenemos todo este trozo. Con cuidado, el coche se mueve bastante a esta velocidad. Ya tenemos que tener cuidado con esta curva derechas. Más que curva, es como una prolongación de esta recta. ¡Oh! Bueno, frenamos. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Vale, hacemos esta curva izquierda, bien. Derecha, y lo más complicado que nos queda es la curva izquierda de entrada a meta. Que esa puede ser que nos comamos, pues, el cartel de publicidad que ponen ahí. Va bien. Bueno, pues hemos salido octavos, llegamos segundos. Bien, ya sabéis que en este juego, en lo que es el modo carrera, hay que quedar entre los tres primeros para conseguir el oro, ¿vale? Si quedamos primero, segundo, tercero, nos dan una medalla de oro, que son esos cuadraditos amarillos que habéis visto cuando hemos seleccionado el circuito. Vamos a hacer pues todo el modo carrera. Iré subiendo los vídeos en diferentes días. Ya sabéis que también estoy subiendo pues Dirt 3, Forza Horizon 2, Assetto Corsa, con lo que, bueno, me voy un poco combinando los días para ir subiendo un poco de todo, ¿vale? Para que tengáis vídeos de coches de todo tipo, arcades, simuladores y Fórmula 1 2014. Se me olvidaba, que se toca el fin de semana. Vamos al siguiente evento. Vamos al siguiente evento. Bueno, aquí nos pone pues que hemos vencido a uno de los amigos que tengo agregado, y te dice pues que estás en una posición del mundo, ¿no? Después de haber recuperado no sé cuántas lugares, ¿no? En el campeonato, por decirlo de alguna manera, ¿no? En las posiciones que te ofrece el juego de todos los usuarios que juegan al Forza 5. Vale, hemos completado ya este evento. Y ahora pasamos al siguiente. Madre mía. Regresamos ahora a uno de los circuitos más antiguos de Estados Unidos, el Sebring International Raceway. Bueno, Sebring. Sebring es un circuito que en su momento, cuando jugué al Forza 5, tuve. Es un circuito también muy estrecho. No es un circuito que conste de muros como el anterior, sino que es un circuito que en su totalidad, prácticamente en su totalidad, también tiene una parte central muy estrecha. Se hace bastante complicada, con un par de curvas así muy cerradas. Son dos a derechas, bastante complicadillas. Bueno, complicadillas más que nada es porque tienes que frenar bastante antes para echarte bien al vértice y no salirte por la parte de fuera. Un evento signature.
Bueno. Bueno, vamos a ver este circuito y sobre todo pensad que es bastante complicado pistas estrechas con este tipo de IA que han puesto en este juego, ¿vale? Porque te dan por culo, pero por todos lados. Venga, vamos allá. A ver cómo afrontamos esta carrera. Por lo pronto, nos ponen al final de todo. Hemos salido decimocuartos de 16 pilotos. Por en medio. Bien. Por en medio. Hemos pasado por en medio. Bueno, ahora hay que tener cuidado, cuidado, cuidado. Aquí se estrecha la pista. Curva izquierda es complicada, complicada. Cerrada. Con muchos coches. Curva cerrada, complicada. Y esta también. Hay que tener cuidado. Joder, cómo suena el M3. Venga, va. Pero la curva, creo, más complicada de este. Bueno, por la derecha. Más complicada es esta. La que tenemos ahora a derechas. Complicada porque... ¡Ah! Por fuera. Bueno, ya pegando hostias, tío. Que me voy. Complicada porque llegas a una velocidad muy alta y te encuentras en la curva prácticamente encima. Y si a eso le sumas que te viene la peña detrás, pero que no tienen ningún tipo de... Bueno, bien, buena esto. Bueno, el sol, tío. No veo un pijo, tío. ¡Oh! Bueno, que después de cuando se va el sol me encuentro los dos pavos ahí. Con cuidado. Esa era una de las curvas que os decía que era complicadilla. Y esta también. Que nos echamos encima, tío. Le damos un besito en el culo. Esa es la curva que os decía. Tiene como tres curvas complicadas. Esa que habéis visto después de la recta esa tan larga. La que hemos visto anteriormente y justamente la que hemos pasado ahora. Son las tres curvas más complicadillas que tiene este circuito. Pero a veces ya no es tanto el problema el que frenes antes o frenes después, sino que es el que viene detrás o el que tienes al lado, ¿no? Que no tiene demasiado cuidado y te da una hostia. Bueno, este tío cómo me aguanta aquí la velocidad. No, para que veáis que el Dry Avatar o la IA no afloja, o sea, va fuerte. Bueno, cuidado aquí, porque nos echamos encima de este. Bueno, llegamos llegamos otra vez a la recta de meta. Venga, vamos. Volvemos a empezar y otra vez a tener cuidado con cada una de las curvas. Nos ponemos cuartos. La putada es que el juego aleatoriamente te pone en una posición y ahora nos ha puesto pues, decimocuartos de 16 pilotos. Venga, cuidado aquí, izquierda. Subimos un poco por el piano. Nos abrimos hacia la derecha. Venga, va, que los tenemos aquí, tío. Al tercero y al segundo. El primero ya se ha ido un poquito más. Pero yo creo que al tercero y al segundo lo podemos coger, va. Por lo menos hay que hacer un podio, o sea, para conseguir el oro. Venga, la curva complicada. Frenamos. Entramos bien. Vale, los tenemos aquí. Venga. Madre mía, tío, cómo enchufan los cabrones. Cómo enchufan, tío. Joder, cómo se van. Venga, cuidado aquí. Entramos, venga, ahora. Por fuera. ¡Ah! Bueno, el sol, tío, que no veo nada. Ahora sí. Ahora sí, por fuera. Bien. Bueno, ponemos terceros. Otra vez el sol. Otra vez el sol nos echa hacia afuera. ¡Ah! Que me voy. Madre mía, cómo resbala ahí, tío.
Joder, tío, llevo. Bueno, el sol, tío, en este circuito, lo que llega a molestar es muy guapo, pero jode que te cagas. Mira, que tenemos aquí el segundo, va. Madre mía, tío, eso nos va. Se nos va, hasta luego. Así eso nos vemos ahí en el pica pica que ponen después de la carrera. Madre mía, tío. Bueno, ahora cuidado, cuidado aquí porque. Porque esta curva es traicionera, esta se hace muy bien, pero ahora se tiene que cerrar, te tienes que cerrar porque te vas hacia afuera. ¡Oh! Bien, 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 bien. Madre mía, tío. Qué cerquita veía el muro. Bueno. Segundo evento del día de hoy completado en este circuito que, como habéis visto, es en su parte central algo estrechito. Y el problema ya no es, como os decía, no es el que tú frenes antes, frenes después, te salgas de la pista, sino que es el piloto que te viene detrás o tienes al lado que normalmente aquí pues te pegan unas hostias del copón. O sea, se hace a veces bastante complicado de jugar, ¿no? Porque bueno, si juegas en plan te la pela y vas a, pues, vamos, que te la suda todo y empiezas ahí a pegarte hostias y tal, pues bueno, entras en una curva, entras al mogollón, empiezas allí a pegarte castañazos con todos y tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, un me gusta, sí señor. Ya sabéis, un like si os gusta el vídeo, que os lo está diciendo aquí. A ver, broma. Yo no digo normalmente. En algún vídeo sí que lo pongo en la descripción, lo de dejar un like ayuda mucho, pero sí que es cierto, ¿no? O sea, ver un like en un vídeo que subes, pues la verdad es que te motiva a hacer otro, ¿no? Y otro, y otro, y otro. No sé, es como una motivación que utilizamos, pues, todos aquellos que subimos vídeos para. Pues para. Hostia, pues no sé, te alegra, ¿no? De que la gente te deje un voto positivo. Bueno, Nürburgring. Ahora viajaremos a las montañas Eifel en Alemania, al legendario circuito de Nürburgring. Bueno, tercer evento del día de hoy. Ya sabéis que empezamos el modo carrera el otro día, completamos tres circuitos y hoy vamos a completar en este vídeo otros tres, ¿vale? Se completa, no sé si es un total de 15 circuitos o algo así, o sea, salen más o menos, creo que eran unos tres por vídeo. Hoy completamos estos tres y en el siguiente vídeo pues subiré otros tres eventos, ¿vale? Son vídeos que, bueno, son de unos 20 y pico minutos, yo creo que está bastante bien. Son los vídeos que, o el tiempo que más o menos estoy empleando en cada uno de los vídeos que os subo de conducción. Y bueno, de hecho, este circuito lo subí hace poco con el Shelby en el Assetto Corsa. No sé si recordaréis, es el mismo circuito, no es el largo que pensabais que era, ¿eh? No es el largo, no es el largo de Nürburgring. Que en ese os tengo que subir algún vídeo, que tengo vídeos subidos en el canal, ¿eh? Venga, vamos. Bueno, salimos bien. Y menos mal que este circuito más o menos me lo conozco. Pero conducir, por ejemplo, con el Shelby que subí en el Assetto Corsa, o sea, era una burrada. Una burrada lo que se llegaba a ir ese coche. Bueno, la de hostias que se están pegando. No sé si lo escucháis por la parte derecha. Se están pegando hostias, pero a mansalva. Es lo que os decía, o sea, a veces no se tiene mucho cuidado y entran ahí a saco, a chocar y bueno. Pasa un poco lo que pasa en el online, o sea, yo he sido una persona que. Cuidado, cuidado, cuidado aquí. Pues lo del efecto del sol es brutal, ¿eh? O sea, bueno, vaya hostia le ha pegado, tío. Lo del efecto del sol es brutal, pero sí que es cierto que molesta que te cagas, pero es muy guapo, ¿eh? O sea, ver el efecto del sol cuando te da en la cara, cuando sales de una curva y tal, mola. Bueno, vamos con cuidado. Bueno, aquel dónde va, tío. Bueno, ¿dónde va, tío? No, que vamos, que se ha adelantado por lo menos a 5, el negro. Vamos ahora por la derecha, va, va, va. Oh, a rebufo. Por la izquierda, vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, ¿cómo entran? ¿Cómo? Uf, qué poco ha faltado, tío, con el Mercedes. Bueno, lo que os decía antes de los likes y toda esta movida, la verdad es que
Yo lo suelo decir muy poco y en algún vídeo sí que lo pongo, he puesto en la descripción, pues bueno, dejar un like si os gusta el vídeo porque la verdad es que ayuda. Y sí que es cierto que ayuda, o sea, es básicamente porque el ver un voto positivo en un vídeo que has hecho, que te has trabajado, que has estado bastante rato para sacarlo y demás, pues luego cuando ves que la gente pues te valora eso, ¿no? Y dices, hostia, mira, pues te dejo un voto positivo, la verdad es que pues te anima, ¿no? A hacer otro y decir, hostia, pues mira, a la gente le ha gustado, tío, voy a seguir en ello y voy a intentar pues hacer algo distinto y subirlo de una manera diferente, no sé, no sé, es la sensación, bueno, el sol y la apurada de frenada, tú. Bueno, hemos conseguido adelantar a uno, nos ponemos quintos. Venga, por la derecha. Bien. Venga, cuartos. Tenemos que hacer podio para esa medalla de oro, va. Lo tenemos al alcance. Bueno. Os decía, pues eso, que el voto positivo siempre pues te llena, ¿no? Es como cuidado, que nos vamos aquí en esta curva. Te llena por el simple hecho de que, pues bueno, te anima a seguir con ello y bueno, la verdad es que es como la sensación aquella de decir, hostia, a la gente le mola y tal y este me lo voy a comer, a la gente le mola y tal y pues... Madre mía, tío, es que voy hablando, tío, al mismo tiempo que conducir y es complicado, ¿eh? O sea, no os lo recomiendo. Porque pierdes el Oremus, lo pierdes muchísimas veces y no estás por lo que tienes que estar. Estás más pensando que a veces en lo que vas a decir que en la curva que se te echa encima te comes al pavo y le das un besito en el culo. Bueno, pues eso, que dejar un like, que mola, porque te anima, tío. Simplemente eso. Venía, o sea, todo lo que os estaba explicando es que no puedo parar. O sea, os voy contando eso y me tengo que ir repitiendo porque hay momentos en los que no puedo hablaros. Pues eso, que resumiendo, que mola que te dejen un voto porque te anima a seguir con el siguiente y ya está. O sea, supongo que todos sabéis a qué me refiero. Pues venga, vamos a por este, a ver si por lo menos conseguimos un tercer puesto en Nürburgring. Venga, lo vamos a intentar pasar ahora. Ah, se me ha ido aquí. Por fuera. No se va. Bueno, viene esta parte que es más delicada, la curva está a derechas. Aquí no, porque si me tiro ahí, me lo llevo. Pero ahora sí que nos pegamos aquí al rebufo. Y en este trocito saliendo por la derecha. Bien, más al... Bien. Bien. En ese trocito, esa pequeña curva derecha será el sitio ideal. Si no es la prueba de frenada de esta chicane. Pero no nos ha hecho falta. Venga, vamos. Nos queda una curva a derechas. Para no cagarla aquí. Bueno, cómo se va. No cagarla aquí. Mirar el reflejo en el cristal del coche, cómo se ve el pavo conduciendo. Brutal. Pero lo del Forza Horizon 2 es increíble en la One. Increíble, es guapísimo el juego. Tercer evento completado de los retos que nos encontramos dentro del modo carrera de los compactos deportivos modernos. Seguimos con los vídeos. Hemos completado estos tres eventos. El último en oro. Bueno, los tres en oro. De hecho, todos los que llevamos, los seis, los hemos completado en oro. Para quien se haya incorporado ahora a lo mejor al vídeo y lo haya puesto al final, deciros que hay que quedar entre los tres primeros. Hay que hacer podio para conseguir el oro en cada una de las carreras, que vayamos completando. Así que nada, chavales, simplemente pues lo dejo aquí, me despido de todos vosotros, deciros que es un auténtico placer y daros las gracias a todos los que estáis ahí detrás del reproductor día a día y en cada uno de los vídeos que subo de conducción. Y nada, como digo, daros las gracias por todo el apoyo que me brindáis, por todos los comentarios que me dejáis, por todas las cosas que me decís por Twitter, que la verdad es que me llegan muchísimo.
Y nada más, lo dejamos aquí en el siguiente evento, en Road America. Y nos vemos, como no, en el siguiente vídeo. Un saludo, chavales. Hasta luego.